Queridos hermanos, muy, pero muy buenos días para ustedes que están conectados y para los hermanos que se van a conectar, muchas bendiciones. ¿Cómo amanecemos hoy? Yo les cuento, estoy feliz. Estoy feliz porque los puedo ver, con los ojos del Espíritu. Porque nos podemos conectar, porque podemos unirnos en esta alabanza y en esta adoración, en este devocional, por medio del cual nosotros le hablamos a Dios y Él nos habla a nosotros. Y hoy es un día especial porque Él nos va a enseñar a través del tema cómo es que nosotros le debemos hablar, cómo es que nosotros le debemos pedir. Acompáñenme, por favor, para iniciar este tiempo de oración al Salmo 118, que es un salmo de acción de gracias, que es como debe terminar toda oración, como una acción de gracias por la salvación recibida. No solamente hemos sido salvados de la condenación, cada día nos salva de los peligros, de las acechanzas del diablo, de las maldiciones. Él nos salva de muchas cosas. Entonces vamos a leer del versículo 1 hasta el 7 y los versículos 24 y 25. Alabad a Jehová. Demos la acción de gracias a Jehová porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él es misericordioso. Alabad a Jehová, naciones todas, toda la tierra, todo el universo, debe alabar a Jehová, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Cada día, hoy, en este día, en mi día, Él ha renovado, ha engrandecido su misericordia, y va a ser fiel hoy. Hoy, 18 de diciembre, fiel todo el día. Digan ahora los que tememos a Jehová. Ustedes todos le tenemos un temor reverente, un amor, una obediencia a Jehová. Digan todos ahora que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que le temen que para siempre es su misericordia. Para siempre, no es solamente por hoy. Ha sido desde el principio de nuestra vida, desde el principio del mundo hasta el final. Es siempre su misericordia. Es que desde la angustia, desde la preocupación, desde la ansiedad, desde nuestros problemas, que hoy todavía seguramente muchos amanecieron angustiados, invocamos a Jehová. Por eso estamos aquí, para invocar su nombre, para glorificarle, para pedirle, para imprecarle, para solicitarle. Y estamos seguros de que Él nos ha respondido y nos va a responder, poniéndonos en un lugar amplio, en un lugar espacioso, en un lugar sobre roca fuerte, sobre una piedra, sobre la cual nos podemos nosotros parar y estar firmes. ¿Por qué? Porque como Él está con nosotros, dice el versículo 6, Dios está conmigo, no temeré. Dios está aquí en nuestro corazón y Él está al control de todo. Luego eso nos trae, muchas veces lo hemos dicho, paz en el corazón, y la paz elimina el temor. No le temeremos a lo que pueda hacer el hombre, a lo que pueda hacer el destino. No le temeremos a la suerte, porque la suerte está, nuestra suerte está en las manos de Dios. Si Jehová está conmigo, entre los que me ayudan, y si Dios está conmigo, nadie puede estar contra nosotros. Este día lo vamos a vivir cubiertos debajo de la sombra de las alas de Dios. Por tanto, nosotros en esta oración vamos a ver el deseo cumplido.
y no el deseo de los que nos aborrecen, no el mal que pretenden los demás contra nosotros, por una simple y llana razón. Cójala, súmala como suya, porque mejor es confiar en Dios, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes, en los gobernantes, en la fuerza del caballo, en la sabiduría de los hombres. Este es el día que hizo el Señor, dice el versículo 24. Este es el día, así como está, frío, caliente, oscuro, brillante, como sea. Este es el día que hizo para nosotros y por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Esta es una invitación de Dios para que lo disfrutemos, para que recibamos esa bendición. Él nos quiere dar hoy un don, el disfrute, el gozo, la alegría de vivir, a pesar de esa deuda, a pesar de esa enfermedad, a pesar de ese problema. Él quiere que nos gocemos y nos alegraremos en él. Una última petición, Señor. Sálvanos ahora, te rogamos. Dice el versículo 25. Te rogamos, Señor, que nos hagas prosperar, no solo en lo económico, sino en la salud, en el pago de las deudas, en la solución de nuestros problemas, en la concesión que a través del Padre nuestro tú nos haces cuando lo hacemos bien. Hay una canción muy linda, Mi Día. Vamos a cantarla, vamos a orarla, vamos a que con sabiduría, con conciencia, cantemos lo que estamos escuchando. Hemos empezado un nuevo día, Señor, y lo hemos empezado bajo tu dirección, bajo tu mirada, Señor. Un nuevo día empezó. Y sabemos, estamos convencidos de que tú estás a nuestro lado, Padre. Tú nos vas a decir a dónde vamos y qué es lo que nos vas a hablar, Señor, con claridad. Quita todos los impedimentos, Señor. Hágalo como una oración, salida del fondo de tu corazón. Glorifiques en mí, porque yo he permitido que tu reino esté presente en mi vida, Señor. Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol. Quiero estar a tu lado. Quiero permanecer unido a ti todo este tiempo. Aceptar tu guía, tu dirección. Quiero darte
Dios, queremos entregártelo porque sabemos que tú estás de nuestra parte, tú estás de nuestro lado. Y hoy tú nos vas a indicar aquellos lugares a donde debemos ir, a cumplir nuestras obligaciones, a desarrollar esa agenda que tú ya preparaste para nosotros. Entendemos que tú nos vas a hablar, nos vas a indicar el camino, nos vas a instruir y vas a velar por nosotros en este día. El ayer ya no está y el mañana no ha llegado, Señor. Digo, yo no quiero en este día agregar más preocupaciones a las que tienen hoy, que por naturaleza se presentan. Cada día trae su propio afán. Y hoy te quiero entregar mis afanes. Hoy, Señor, coloco en tus manos mis enfermedades, mis deudas, mis dificultades, Señor. Esta pandemia, esta necesidad, háblele a Dios de esa necesidad. Él es el Dios todopoderoso que tiene el querer y el hacer. Él tiene el deseo, tiene la voluntad y el poder para resolver esa situación. Dígale, quiero entregarte mi día, Señor. Que nuestro vivir hoy sea una melodía. Que el día de hoy sea el lugar en donde tú vas a reinar. Y entonces todas estas peticiones las vas a conceder como una añadidura. Y quiero ser para ti una honra, una alegría, Señor, con mis acciones, con todo lo que haga, Señor. Y por eso hoy, Señor, vengo de nuevo a tu presencia. Hoy de nuevo me acerco a ti libremente en adoración. Por una razón, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi papito Dios. Y quiero que escuches, dígale, yo quiero, Señor, que escuches de mis labios esas palabras que me enternecen cuando mi nieto, cuando mis hijos, cuando estaban chiquitos, me decían, papito, ama, padre. Y dígale, te amo, Señor. Te amo, padre. Te amo, papito Dios. Porque tú me amaste a mí primero. Y porque todo lo que hay en el entorno me dice que me amas. Y que conmigo quieres estar. Porque tu voluntad es esa. Correr a buscarme. Tú esta mañana estás más interesado en que yo me acerque, en estar tú conmigo, que yo estar interesado en que yo estuviera contigo, Señor. Cantemos esta canción, hagámoslo con inteligencia y hagamos de ella una oración que tú le puedas decir, Abba Padre, papito Dios. Te amo, Padre. Que podamos permanecer todo el día en tu presencia. Saber que a través del sacrificio de Jesús, tú has abierto, Señor, un camino nuevo en ti. Que ya no hay obstáculos que nos separen de ti. Podemos estar ante ti, Señor. Que ya no hay pecado que nos separe de ti. Que ya no hay un espacio, un valle entre nosotros dos, Padre. Me acerco con libertad para adorarte, Señor, en pura sincera adoración, Señor. Gracias por permitirme ser tu hijo. Es una dulce bendición.
quiero así. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Cerco a ti. Papito Dios, estar contigo es una bendición muy grande. Te amo, dígale, te amo. Te amo, Dios grande, te amo, Dios bueno, te amo, Dios misericordioso y clemente. Diga conmigo, quiero estar contigo. ¿Quién más? ¿A dónde iré, Señor? Solo tú tienes palabras de salvación, solo tú tienes palabras de vida. Estar contigo, la bendición más grande. Acercarme hoy, en este día, para estar contigo, para recibir esa bendición de permanecer cubierto debajo de tu sombra, guiado por tu Santo Espíritu, mostrándome los lugares, hablando lo que tengo que hablar, bendiciendo y santificando tu nombre, pidiéndote que tu reino venga a nosotros mediante el ejemplo de vida, obedeciendo tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te amo, diga, te amo, Señor, y quiero estar en comunión contigo. Es una dulce bendición y te doy gracias. Porque si tú eres mi padre, yo soy tu hijo. No solamente soy tu criatura y tu siervo, soy tu hijo. Quiero, Señor, que me des la bendición de disfrutar de esa paternidad tuya. Recibir la sanidad, la libertad, la bendición que hace tiempo vengo esperando y que por no saber orar el Padre Nuestro, no había recibido la respuesta, Señor. Quiero estar en tu presencia, Señor. Quiero andar todo el día en tu presencia. Quiero que tú vayas y acompañes a los míos, Señor. Que les bendigas de la manera como me bendiste a mí. Que les des a todos el pan de cada día, el pan espiritual, el pan emocional, el pan físico. Que perdones las faltas mías y las de todos nosotros, Señor.
que nos libres de la tentación y de la mala manera de vivir, que por la naturaleza pecaminosa nosotros tenemos, Señor. Y que te pueda honrar, Señor, que te pueda dar la gloria, que te pueda dar la honra, que pueda bendecir tu nombre. Canta esta canción que hace alusión a esa parte del Padre Nuestro, que dice: santificado sea tu nombre. Y santificar el nombre de Jesús es darle la gloria a Dios. Que esa gloria tuya maneje mi vida, porque tú eres el Señor, porque tú eres quien impones tu voluntad, porque tú eres quien manda, quien ordena, y quieres que se haga tu voluntad. Y quiero que me des la manera de conocer tu voluntad. Yo sé dónde la encuentro, en tu palabra, en la Biblia, Señor. Pero necesito de la fuerza del Espíritu Santo para realizar y ejecutar esa tu voluntad. Y así te doy la gloria a ti, Señor. Así bendigo tu nombre. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. Así es. Le damos la honra y la gloria a ti. Tuyo es el poder y la gloria. Tuyo es el poder. Tuya es la magnificencia. En el mundo, Señor, maneja nuestras vidas. Tú eres el Señor, tú eres el soberano, tú eres el Rey. Y esa gloria, esa vida, tú la manejas, Señor, con hilos de amor. Tu gloria, Señor, es gigante, es grande, solo tú eres soberano. Y esa gloria tuya, ese reinado tuyo en mi vida y en la vida de los míos, nos carga. Por medio de ella tú nos cargas en tus brazos, Señor. Es la que alienta nuestros pasos, la que nos llena de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz que me da el saber que tú habitas en mí, que tú gobiernas mi vida, que tu reino está en mi vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que me deja ver tu gloria, que me deja ver tu grandeza y tu poder y que me deja ganar. La gloria de Dios.
de la gloria de Dios, de tu gloria, Señor, de tu reino en mi vida y en la vida de los míos y en la vida de la iglesia del Señor, de mis líderes, de mis hermanos en la fe, de los que están conectados, de mi Colombia, de mi país, Señor. Vendrá bendiciones, vendrá abundante paz, Señor. Vendrá pan espiritual, físico y emocional para ti y para mí y a todos los que quieran venir a disfrutar de la gloria de Dios. A los que quieran disfrutar de tener un papá, a los que quieran tener un patrón como es nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, tiempo, gracias por poder disfrutar de tu gloria, de tu paz, de tu amor, de tu bendición. Inspira nuestra mente y nuestro corazón, que tu palabra venga a nuestra vida, a nuestro corazón. Siglos de los siglos. Amén. Buenos días de nuevo, mis queridos hermanos. Bienvenidos los que se conectaron con posterioridad. Es una bendición muy grande para mí poder compartir este tema. Un tema que nos va a enseñar a hacer algo que venimos haciendo desde niños. Algunos seguramente los hemos hecho bien, pero muchos lo hemos hecho mal. Y a eso se debe que muchas oraciones, muchas peticiones, muchas súplicas se hayan quedado en el aire, se hayan quedado sin contestar. Quiero abrir este tema con una cita de Santiago. Vaya al libro de Santiago en el capítulo 3. Santiago 3. Disculpen la equivocación. Santiago 4, versículos 2. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podréis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, pero no recibís porque pedís mal. Muchos no tienen lo que quieren porque no piden, dice aquí Santiago. Pero muchos que pedimos no tenemos lo que deseamos porque pedimos mal. Y a eso se refiere el tema de hoy, a que aprendamos a pedir bien, a hacer la oración bien.
los judíos no oraban bien, y por eso los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, porque lo estaban haciendo mal. Entonces, Él les da dos recomendaciones para que empecemos, o para que empezaran ellos y ahora nosotros, a hacer bien la oración. Y la oración más sublime, la más espectacular, la más grandiosa de las oraciones es el Padre Nuestro. Lamentablemente toda la vida la hemos hecho mecánicamente, la utilizamos para todo como una panacea, como algo que iba a remediar todo, pero lo hacíamos mal. Y hoy los que lo hacen bien, yo sé que van a mejorar, y los que no lo sabíamos hacer, vamos a aprender a orar como Jesús quiso que oráramos. Entonces Él les hacía dos recomendaciones, y yo quiero que me acompañe a el libro de Mateo en el capítulo 6, versículo 5. La primera recomendación que les hacía era: no oren como los fariseos, como los hipócritas, no oren para que los vean, para que los oigan. Dice entonces el versículo 5 de Santiago, de Mateo 6, y cuando ores, no cuando reces, porque el rezo no es pura palabrería, es pura vanidad. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y a las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen la recompensa, ya los vieron, ya los escucharon, ya los aplaudieron, ya les dijeron que oraban muy lindo, que era muy florida, muy fluida, muy adornada la oración. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, callado, tranquilo, en secreto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Dios está en lo calmado, en lo tranquilo, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ellos oraban en público, pero no se les concedían las peticiones. Tú, que oras en secreto, en lo secreto, en esa intimidad con Dios, te va a recompensar en público. La gente va a ver tus oraciones, tus peticiones realizadas, concedidas. Y la segunda recomendación que les hacía: no usen tanta cháchara, no usen tanta palabrería, no hablen por hablar, no oren por orar. Entonces el versículo 7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones. Con esto no quiero criticar a nuestros hermanos de la iglesia tradicional. Repiten y repiten los mil Jesuses, las Aves Marías, el Credo y todas las oraciones, repitiendo, usando vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, porque extienden la oración, y mientras más palabras usan, más tiempo se gastan, y creen que por eso serán oídos. Y creíamos nosotros también que por eso seríamos oídos. No hagáis, pues, semejante a ellos. No hagáis eso, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. No os preocupéis, dice Él, porque han de comer o que han de vestir. Acuérdense que si les di la vida, les debo dar el alimento. Y si les di el cuerpo, debo darles el abrigo para que lo cubran. Él ya sabe con anterioridad a que nosotros le pidamos de qué tenemos necesidad. Y entonces
Él nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Y preparando este tema me encontraba una similitud muy linda y muy simple que yo quiero que ustedes la tengan en cuenta. Es como una carta que nosotros desde la tierra dirigimos al cielo. Y esa carta contiene una fecha. Hoy, ahora, a esta hora, estoy dirigiendo una carta a un destinatario, a un lugar que es el cielo, a un destinatario que es no solamente proveedor, el hacedor, el libertador, el salvador, es el Padre. Y tiene un contenido esa carta, las peticiones, la adoración y la súplica, la alabanza. Tiene un final, un saludo de despedida, porque tuyo es el reino, una alabanza, una acción de gracias y un sello, el amén. Amén quiere decir, así será, así es. Entonces Jesús, en aquella época la gente oraba, era una oración que se ofrecía en plural. A pesar de que la oración que él recomienda es individual, es en secreto, en esa época la gente oraba en plural y por eso él nos decía, digan, Padre nuestro, Padre de todos, danos para todos el pan de cada día. Entonces, esa pluralidad, ese danos para todos, se identifica con la pluralidad, con la comunidad, con la congregación, con la nación. Y es que no solamente debemos orar por lo de nosotros, sino por lo de los demás. En ese tiempo, en los tiempos de Jesús, la oración tenía 7 peticiones, y por eso van a ver ustedes cómo el Padre Nuestro contiene 7 peticiones. 3 dirigidas a Él, en el cual nosotros le damos la alabanza, la honra, la adoración a Él. Y 4 para nosotros, peticiones para nuestra persona. Entonces, en esa época, la oración contenía 7 peticiones y estaba estructurada de tal manera que tuviera 3 partes. Una estructura tripartita, podemos decir. Lo primero, la alabanza y la adoración. Mire, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Mire cómo estos 3 versículos son de adoración y de alabanza al Padre. Luego vienen las peticiones, las súplicas. Acuérdense que en el Señor aprendimos nosotros a la palabra casa. Entonces, ya viene entonces la confesión, viene la alabanza y la adoración, viene la súplica. Las peticiones de súplica son, Señor, danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y la 4ta petición, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Y cierra la carta, cierra la oración con una acción de gracias. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Vamos a tomar ahora entonces cada uno de estos versículos y a analizarlos un poco para que nosotros podamos aprender a orar. Cada vez que oremos el Padre Nuestro, podamos entender, orar con sabiduría, orar como dice el Espíritu Santo. Si no sabemos pedir como conviene, tenemos quien lo haga por nosotros. El Espíritu Santo clama por nosotros
con gemidos indescriptibles. Entonces, que nuestra oración no sea por hablar, no sea para que nos vean, sino con inteligencia, con sabiduría, conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos pidiendo. No es solamente que nos dé, no es solamente que nos sane, no es solamente que nos saque de esta pandemia, es primero que todo adorar y alabar a nuestro Padre Celestial. Dice entonces, Padre nuestro. Dios tiene muchos roles, ya lo veíamos al principio. Creador, Él nos creó a nosotros, creó el universo. El sustentador, Él es el que provee para todas las necesidades del mundo y de nosotros en particular. Él es el que nos salvó y nos salva de todos los problemas. Él es el que sana todas nuestras enfermedades. Pero Jesús quiso que el Padre Nuestro contuviera, encerrara el rol más grande de Dios, que es ser Padre. Y por eso Él dice, cuando oren, digan, Padre Nuestro, Padre de nosotros. No es el Padre mío solamente. Cuando estemos diciendo Padre mío, digámosle también, usted es el Padre de todo el universo, de todo el país, de todo el mundo. Entonces, dice que estás en los cielos. A pesar de que Él está en los cielos, Dios no es un Dios distante, Él está con nosotros, está aquí, en medio de nosotros, porque Él es omnipresente. Cuando dice que estás en los cielos es para significar que su nombre es tan grande, que Dios es tan grande, que no lo puede encerrar, no lo puede albergar el universo entero. No la tierra, ni el sol, ni las estrellas, ni las galaxias, el mundo entero. Y por eso está allá, en el cielo, en su habitación. Pero sin embargo, Él es un Dios presente aquí en medio de nosotros. ¿Cómo nosotros cuando le oramos así podemos saber que Él es nuestro Padre? Por medio de la fe nosotros podemos saber que Él es nuestro Padre. Por el amor que Él nos da a nosotros y que el cual nosotros debemos corresponder, reconocemos a Dios como Padre. El gozo que sentimos nos hace regocijarnos, alegrarnos porque tenemos ese papá grande. El temor reverente nos hace temblar y temer cuando nosotros lo ofendemos. Y la confianza de que Él es nuestro Padre nos hace depender 100% de Él. Entonces, por medio de la fe, por medio del amor, por medio del gozo, por medio del temor y la confianza, nosotros sabemos que Él es nuestro papá. Y Él como Padre, tiene primero el deseo, la voluntad. Por eso nosotros más adelante decimos, hágase tu voluntad. Él tiene la voluntad, el deseo. Tiene el poder, porque tuyo es el reino y tuyo el poder, Señor, cuando tú oras así. Y tiene la misericordia y el amor para concederte todas las peticiones. Por eso tú no tienes que mandarle razón con nadie. Por eso no tienes que usar muchas palabras. Lo que tienes que decirle, Padre nuestro que estás en el cielo. Y sigue el versículo 9b. Santificado sea tu nombre. Y aquí, al hablar de santificación, hablamos simplemente de darle a Él toda la gloria, de darle a Él toda la honra. Todo lo que sucede, todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder es por su voluntad, es por su autoría, y es Él el que se debe ganar los galardones, la gloria y los aplausos. Santificar el nombre de Dios, como Él es santo y es perfecto, es hacer que las personas, esa gran nube de testigos de quien nos hablaba esta semana
un devocional es reconocerlo a Él como el dueño, como la gloria. Darle la gloria es entonces decirle que todo le pertenece a Él. Es antes de que pedirle cualquier cosa, es reconocerlo como Dios y Señor. Es nuestra responsabilidad, déjeme decirle, es nuestra responsabilidad hacer que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea santificado. Y así cumplimos el anhelo de Jesús, que el nombre de Dios sea santificado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea santificado? Viviendo en santidad, viviendo en santidad, viviendo la vida de Jesús. Por eso cuando nosotros lo recibimos a Él en nuestro corazón, le dijimos, tome usted el control. Quiero ser una nueva criatura. Esa nueva criatura que nació era para vivir la vida de Cristo y por consiguiente santificar el nombre de Dios. Por eso, si nuestro testimonio de vida, que estamos viviendo la vida de Cristo, es bueno, ese testimonio es bueno, estamos santificando, estamos glorificando a Dios. Pero si nuestro testimonio es malo, en lugar de santificarlo, estamos maldiciendo, deshonrando el nombre de Dios. Tenemos que pedirle entonces al Espíritu Santo, en el Padre nuestro, que Él nos ayude a santificar, a vivir esa vida de Cristo, a vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. Dice el versículo 10 de Santiago, de Mateo 6, dice, venga tu reino. Y este versículo se refiere a la soberanía de Dios, a la voluntad omnímoda de Él. Se refiere a que nosotros aceptamos que como todo rey que gobierna en un determinado lugar, Él gobierne al mundo. Que Él sea el soberano, que Él sea nuestro Señor, que sea tu Señor. Y esto se refiere a que Dios es luz. Y cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Cuando Dios reina, cuando Dios hace su voluntad, cuando Dios manda, ordena, y esta voluntad y su reino lo conocemos a través de las Escrituras. Allí tenemos que ir todos los días a ver cuál es la voluntad de Dios. Y Él quiere siempre lo bueno para nosotros. Y Él quiere que en su reino todo sea bueno, porque Él es bueno, Él es perfecto. Entonces, cuando Él gobierna, nosotros estamos haciendo su voluntad. Cuando viene el reino de Dios, Satanás huye, el rey, el príncipe de este mundo huye. Por eso cuando Dios hace una sanidad, cuando Dios hace una liberación, Satanás se va, aparece la luz y las tinieblas se van, porque las tinieblas y la luz no pueden tener comunión. La luz avanza entonces y las tinieblas retroceden. Y sabemos que esto es una guerra y sabemos quién es el vencedor. Hay una cosa muy hermosa, nosotros somos los discípulos de Dios. Además de ser sus hijos, somos sus discípulos. Y entonces hemos recibido el poder del Espíritu Santo para traer su reino a la tierra. Con la acción del Espíritu Santo, que el día que lo recibimos entró en nuestro corazón, Él empieza a hacer esa transformación.
hacer esa regeneración, hacer ese cambio. Y allí es cuando nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos entonces hacer que el reino de Dios venga. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que debemos pedirle a Dios, en el Padre nuestro, que nos ayude a conocer cómo es que Él quiere que vivamos. ¿Cuál es la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos? Que se haga su voluntad, que su reino sea establecido en nuestros corazones, para que así su nombre sea glorificado, así su nombre sea santificado. Y dice en la parte 10b del versículo 10, hágase tu voluntad. En hebreo la palabra voluntad significa correr. Y es que Dios, mediante su voluntad, quiere correr hacia nosotros, quiere tener comunión con nosotros. Él siempre está esperándonos a que vengamos a Él. Su voluntad es aquello que Dios desea, aquello por lo cual Él corre hacia nosotros. Lo que hace su voluntad es hacer lo que Él quiere que se haga, no lo que nosotros querramos hacer. Esta voluntad tiene que ver con la parábola del hijo pródigo. ¿Ustedes recuerdan este hombre que pidió la herencia? El padre, como el Padre nuestro, hizo la voluntad de ellos. Les dio la herencia a los dos hijos. Y uno de ellos se fue y la malgastó. Y cayó al abismo más profundo. Pero recordó que tenía un padre. Y volvió a él. Y dice la escritura que él, papá lo esperaba todos los días en un morrito esperando a ver si su hijo aparecía. Y el versículo 20 de Lucas 15 dice que cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre estaba esperando que el hijo, que quería el padre volver a su hijo, y el hijo quiso volver a su padre. Entonces, la invitación que Él nos hace hoy, a pesar de la situación en que estemos, llenos de harapos, de inmundicia, de pecados, enfermos tal vez, nos volvamos a Él, porque la voluntad de Dios es que tengamos comunión. Él quiere estar con nosotros. Así estemos sucios, malolientes, andrajosos, como ese hijo pródigo, queremos volver al Padre. Volvámonos al Padre, es el momento. Y en el Padre nuestro le decimos así, que perdone nuestras ofensas, que queremos volver a tener comunión con Él. Y ese Padre entonces correrá a nuestro encuentro y hará su voluntad. Y se dará su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Estar de nuevo con nosotros. En el Padre nuestro tenemos que pedirle a Él que nos capacite para ver qué es lo que a Él le agrada. Y a Él lo que le agrada es lo bueno. Una buena salud, una buena prosperidad, unas excelentes y buenas relaciones en nuestra vida con todo lo que está en nuestro entorno, con el trabajo, con el estudio, con la familia, con todo lo que nosotros tenemos que vivir a diario. Y que nos permita, mediante la acción del Espíritu Santo, tener una obediencia perfecta hacia lo que Él quiere, porque Él quiere lo bueno. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y pedirle que no tengamos ningún desagrado, ningún rechazo por las cosas que Él hace que a nosotros no nos gusta. Y que cuando nosotros le pedimos algo y no lo haga, aceptemos su voluntad.
porque si Él no quiere ahora algo, más adelante no lo hará. Y si no quiere algo que nosotros queremos, querrá algo mejor para nosotros. El ejemplo perfecto de hacer su voluntad lo conocemos todos. Es Jesús en Getsemaní. Cuando vio el sufrimiento que le esperaba y le dijo: Padre, si es posible, no me sometas a esta prueba, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Esa es una aceptación perfecta de la voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, haciendo la voluntad de Dios, permitimos que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas. Entonces, permitamos que en la tierra vaya, que la tierra mejor vaya asemejándose al reino de los cielos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra, hacemos que la tierra se parezca al cielo, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Todos los seres celestiales hacen la voluntad de Dios. Dice el versículo 11: danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Al decir danos, estamos reconociendo que Él es el que nos da, el único que nos puede dar. Pero estamos reconociendo como nuestro proveedor. El pan, y no solamente nos referimos a que nos dé el fruto de la tierra, la semilla, el pan para el cuerpo. Necesitamos que nos dé el pan emocional, la felicidad, la dicha, la alegría, la paz en nuestros corazones. Que nuestras emociones estén alimentadas con el pan del Padre. Y sobre todo, el alimento espiritual. Ese Jesús que ya nos dio, pero que tiene que vivir permanentemente en nosotros. Y que es el maná de nuestro desierto. Nuestra alegría y nuestro sustento. No es el pan solamente espiritual, el material, es el pan espiritual. El pan de cada día me llama la atención, porque cuando Él estaba alimentando a los judíos en el desierto, Él, a los hebreos, ¿por qué no les dijo: recojan alimento para todo el mes, recojan el maná para todo el año? No, todos los días tenían que salir, significando que Él era el proveedor diario. Eso significa que yo no tengo que preocuparme por el mañana, porque Dios diariamente renueva su misericordia y su fidelidad cada día. Entonces, lo que quería era decirles, y Jesús quería que nosotros cayéramos en cuenta de que en nuestro proveedor diario es Jesús, es Dios, y que el alimento debe ser total para todas las áreas de nuestra vida, y que debemos depender diariamente de Él, y que así como nosotros nos alimentamos tres veces al día, una persona no puede vivir sin orar todos los días. Danos hoy el pan de cada día. Danos hoy lo justo y necesario, sin que sobre y sin que me falte. Porque si me falta, me enojo, pero si me sobra, me ufano, me enorgullezco. Que esté contento con lo que tengo para suplir mis necesidades básicas, para comer y para vestir, pagar el arrendamiento, alimentar a la familia, educarlos, y en parte también utilizar parte de esa provisión para la recreación sana. Todas esas cosas las contiene el Padre Nuestro. Acuérdense cuando orábamos como papagayo del Padre Nuestro. Ya no es así. Ya con esto que aprendimos hoy, va a ser muy diferente nuestra oración, y ahora sí va a ser contestada, y ahora sí vamos a tener la bendición y la prosperidad y la sanidad que veníamos pidiendo.
Versículo 12, vamos al versículo 12 de Mateo 6. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al decirle perdona le estamos diciendo, Señor, sé cariñoso, sé misericordioso, sé clemente con nuestras ofensas, con nuestras transgresiones. Perdona nuestras ofensas es una expresión que se refiere a la misericordia de Dios. Y déjenme recordar una porción de la escritura en Daniel 9, versículo 18, parte B. Cuando él decía, no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia. No te oramos confiando en que merecemos lo que te estamos pidiendo. Ni el perdón, ni el pan, ni que venga el reino tuyo. Porque no, por nuestra justicia, por nuestras necesidades, por nuestros merecimientos. No, sino en tus muchas misericordias. En que tú no guardas rencor. En que tú eres misericordioso y clemente. Muchas veces, déjame decirle, tenemos una concepción equivocada de lo que el Padre del Antiguo Testamento. Lo mirábamos como un Dios, particularmente yo, ya se los he dicho muchas veces, miraba a Dios, primero que todo lejano, allá en el cielo, esperando con un rejo castigar todos los pecados que había cometido en este mundo. Y a lo mejor me abstenía de pecar por el miedo al castigo allá en el cielo. Entonces mirábamos a Dios como un juez frío, distante, implacable. Pero eso no es así. Dios es amor. Dios es perdón. Dios es misericordioso y clemente. Este versículo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, tiene que ver con el amor a los demás, con el amor al prójimo. Y nosotros le pedimos a Él, cuando le decimos perdona nuestras ofensas, sé tierno, misericordioso y clemente, de la manera como yo soy con los que no son así conmigo, con los que me ofenden, con los que me vituperan, con los que hablan mal de mí, con los que me humillan, con los que transgreden mis derechos. Y el hacer eso, el perdonarle a los otros, me habilita, me da la gracia para que tú me perdones a mí. Mire todo lo que contiene el Padre Nuestro. Mire todo lo que nos enseña hoy Jesús a través del Padre Nuestro. Entonces hablábamos de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador, un Dios revanchista, un Dios, un juez implacable. Pero Jesús nos enseñó, basándose en una porción también del Antiguo Testamento, en Levítico 19, 18, versículo 19, 18, dice, no te vengarás, ni guardará rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que Dios determinó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo Jehová. Entonces el amor al prójimo no es prerrogativa del Nuevo Testamento, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Recuerde, el perdonar a otros le da la bendición, le da la gracia de poder ser perdonado por Dios. Y eso hace que nosotros tengamos libertad para acercarnos a Él. Cuando nosotros no odiamos, por eso dice, antes de traer la ofrenda al altar, vaya y arregle sus diferencias, perdone a los demás y ahora sí venga que yo le voy a recibir esa ofrenda. Versículo 13, dice en la parte A, no
nos dejes caer en tentación. Aquí le pedimos a Dios que nos libere del peligro del pecado, porque la tentación, líbranos, no nos dejes caer en tentación, líbranos de la tentación, porque la tentación es el borde del precipicio. Hablábamos hace una semana de lo que era la tentación. Creo que era Diego, nuestro hermano Diego, que nos hablaba de la tentación. Y yo hablaba también en otro devocional de que el diablo se metió en el Edén y le produjo a través de los sentidos a Eva un deseo, y ese deseo lo llevó a la desobediencia, al pecado, al precipicio. Entonces, pidiéndole a nuestro Padre Celestial protección y salvación, es la mejor manera, mire, es la mejor manera de permanecer firmes. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, solo pidiéndole protección y salvación, nosotros estamos libres de caer. Ya tenemos 4 puntos que nos dio Diego acerca de cómo vencer la tentación. Dice, en la parte B del versículo 13, líbranos del mal, es decir, rescátanos de manos del tentador. El mal, ¿qué es el mal? Líbranos del mal, ¿qué quiere decir? Es todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Y es Satanás el que se opone a la voluntad de Dios. Y nos arrastra, nos incita a que nosotros nos opongamos, porque Él no quiere que nosotros tengamos comunión con Dios, ni que seamos salvos, mucho menos. Y no solo eso, sino que nos libre también de la tendencia nuestra, natural, al pecado. ¿Saben ustedes que en Jeremías 17:9 dice, el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas? ¿Quién lo conocerá? Y por eso Jesús nos enseñó a que pidiéramos, líbranos del mal de Satanás y sus huestes, y de nuestra tendencia al mal, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Cómo lo logramos nosotros? Acordándonos de la obra que hizo Jesús allá en la cruz. Allí nosotros sacrificamos el viejo hombre. Allí nosotros tuvimos una regeneración, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Hasta aquí las peticiones, entonces. El cuerpo de la carta, las peticiones. Viene entonces la parte final, la acción de gracias, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Un verso de gratitud, de acción de gracias. Un verso que reconoce que todo lo que somos y lo que tenemos es por Él. Y le damos gracias por ello, reconociendo, como lo hacía David, en Primera de Crónicas 29:11. Porque tuyo, Señor, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y porque tú lo dominas todo, y todo depende de ti. Todo procede de ti. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y en tus manos está la fuerza y el poder para enaltecerme, para concederme estas peticiones. No puede faltar el amén. No puede faltar el amén. ¿Qué significa? Así es, así será. Y el amén nuestro
es la seguridad de que Dios va a atender nuestras peticiones. Y la seguridad, el amén de Dios, de que así se hará. Si lo hacemos correctamente, si pedimos no para nuestros deleites y pasiones, sino para la honra y la gloria de Dios. Y si lo hacemos con esta estructura, con las 7 peticiones, las 3 primeras, para reconocer la honra y la gloria de Dios. Y las 4 finales, buscando nuestra sanidad, nuestra liberación, nuestro perdón y nuestra bendición. Así es como tenemos que orar el Padre nuestro. Vamos a terminar orando de la manera como Él nos enseñó. Padre nuestro, tú eres no solamente mi Padre, eres el Padre de toda la humanidad. Que estás en los cielos, Señor, a pesar de estar allá en el tercer cielo. Desde allí dominas el universo y tú conoces desde allí nuestras necesidades y estás al tanto pendiente de resolver, de suplir todo lo que nosotros necesitamos. Santificado sea tu nombre. Permíteme, Señor, conocer cómo es la manera que yo debo vivir. ¿Cómo fue la vida de Jesús? ¿Cómo el Espíritu Santo cree que diariamente yo pueda establecer ese reino? No solamente en el planeta Tierra, sino en Colombia, en Medellín, en mi casa, en mi corazón, en mi familia. Que se haga tu voluntad, que se haga lo bueno en la Tierra como en el cielo, así como se hace tu voluntad perfecta y buena en el cielo, la podemos hacer aquí. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a través de la palabra hablada, escrita, inspirada, Señor, cuál es tu voluntad. Y al hacerla, estoy haciendo que tú reines en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Regálanos hoy el pan de cada día, no solamente para mí, sino para mis hijos, para mi familia, dígale así, para Colombia. El mundo está con hambre, el mundo está enfermo, Señor. Regálanos hoy el pan, porque yo sé que mañana, si permanecemos fieles a ti, y así no lo permanezcamos, tú eres fiel, siempre nos lo darás. Que no me preocupe por el ayer ni por el mañana, porque tú eres mi proveedor. Regálanos hoy no solamente el pan material, sino el pan emocional, el pan espiritual, que yo pueda tener ese Jesús en mi corazón, imitarle, vivir su vida, ser como Él, y entonces así te estoy honrando, te estoy glorificando y estoy bendiciendo tu nombre, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor, de la misma manera como yo le perdono a los que me ofenden. Esto me habilita, Señor, a recibir tu perdón. Líbranos, Señor, de todo mal, del mal que quiere Satanás, que nosotros no hagamos lo que tú quieras, sino lo que nosotros queremos, lo que el mundo quiere y la carne quiere, que nosotros satisfagamos nuestros deseos de la carne, que amemos al mundo, es lo que Satanás quiere, y eso va en contra del amor tuyo, Señor. Habilítanos, Señor, para nosotros no caer en tentación, en la tentación que nos tiende Satanás. Él anda como un león al acecho, buscando cómo hacernos caer. Danos la fuerza, la voluntad para repelerlo y para superar nuestra carne, esa naturaleza implantada en nosotros desde la caída de Adán allá en el paraíso. No nos dejes caer en tentación y líbranos no solamente del mal, de la pobreza, de la enfermedad, de la tristeza, de la ruina, sino del pecado, de caer en lo que te pueda ofender y que me separe de ti. Porque tuyo es el reino, Señor,
tuyo es el poder y la gloria, en tu mano está esa fuerza, está ese poder para bendecirme, para atender estas súplicas, Señor, que son nacidas del fondo del corazón. Y aquí en lo secreto, tú, Señor, me recompensarás en público. Amén, Señor. Estoy seguro que estas peticiones llegaron a la, como olor fragante, no se quedaron aquí en el techo de mi casa, como olor fragante subieron ante tu presencia. Y estoy seguro que la respuesta tuya será, así sea, así se hará, porque te amo, Hijo, porque tú eres no solamente mi siervo, sino mi Hijo. Y hoy, Señor, queremos vivir este día y el de mañana y el resto de nuestros días en la presencia tuya, como hijos tuyos, disfrutando de todas las bendiciones que has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero terminar esta oración, esta enseñanza, con una canción que todos conocemos, pero que nos va a ayudar mucho para sellar con broche de oro nuestro tema de hoy. Espero, crean de corazón, que este tema haya llegado al fondo de su ser, al fondo de su corazón, y que le sirva y que sea de la bendición que ha sido para mí. Ahora encuentro agrado al orar al Padre nuestro. Ahora me comunico, me conecto con Él. Que tengan un excelente día y recuerde, por favor, no me cansaré
Miren, el virus está ahí, cada día se está extendiendo más. Se habla de que el 100% de la población mundial es necesario que se contamine, por lo menos el 80%, para que quede inmunizado todo el mundo. Sigamos con el protocolo, por favor. Ahora en las Navidades no bajemos la guardia. Mire, tapabocas, lavado de manos, usar el gel antibacterial y el alcohol, ojalá al 75%, y mantener el distanciamiento. Solo en casos de absoluta necesidad y guardando todos los protocolos nos podemos reunir. Dios me los bendiga, los quiero un montón y espero que Dios nos bendiga hoy, que podamos vivir este día todos unidos al estar unidos a Él.